Perfecto, pues muchas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento a través de Facebook Live. Está a mi lado el abogado de migración Eric Price y está Michelle Montes también, que viene a ayudarnos, es abogada también, pero nos va a ayudar un poquito con la traducción. Y tenemos a cuatro personas, pues, que se beneficiaron el día de hoy. Les voy a platicar de qué se trata. Lo que sucedió es que el abogado Eric Price hizo un concurso a través de Univisión San Diego, de las noticias, en el cual estas cuatro personas se ganaron una cantidad de $800. Un aplauso para ustedes, por favor. ¿Y para qué, dirá usted, para qué son $800? $800 para pagar su proceso de migración. Así es, para pagar su ciudadanía. Ahora ellos van a poder hacer muchas cosas que no podían hacer gracias al trabajo y al concurso que hizo el abogado Eric Price. Así que voy a empezar a platicar con él y nos va a ayudar Michelle con la traducción. Hizo un concurso usted en el cual las personas tenían que ir recopilando algunas palabras, después ponerlas en la plataforma de Univisión, de Noticias Ya, para que se ganaran $800. ¿Por qué nace el concurso? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la premisa? ¿En qué se basó el señor Eric Price, el abogado Eric Price, para hacerlo? There's a big need for people to go ahead and take that next step and to become citizens, to be able to affect change. But we know that there's a drawback, that it costs a lot of money, it's expensive. We wanted to help the community with some of that, and so we came up with this campaign. Vimos una necesidad muy grande en la comunidad latina, así que queríamos ayudar a las personas latinas a seguir adelante con el proceso de la ciudadanía, porque con la ciudadanía se puede hacer cambios más grandes en la comunidad. El voto es algo muy importante. Por supuesto que sí. Básicamente, la gente veía el noticiero de las 6 y de las 11, iba recogiendo las palabras que los conductores iban haciendo, iban poniendo en la pantalla y al final, el viernes, las ponían en la plataforma de Noticias Ya y de ahí se elegían a los ganadores. Así que era básicamente una competencia muy justa. Primero que llegara con sus palabras de la semana, así de sencillo, así ganaba este concurso. Ya repito, $800 para pagar el proceso de ciudadanía. Bueno, ¿por qué es tan importante, Eric Price? ¿Por qué es tan importante para usted el poder acercarse a la comunidad, estar cerca de ellos, ayudarlos, apoyarlos? I've been helping people in Los Angeles for many years. My experience as an ex-ICE prosecutor, I thought, brought something to the community. And what I was seeing in Los Angeles was that there was a big need in San Diego. So I came down here, we created a fantastic team of attorneys, and we're here to help the community. Eric ha sido ex fiscal por muchísimos años, ayuda a la comunidad latina en Los Ángeles y vio una necesidad muy grande aquí en San Diego. Así que tenemos un bufete de abogados con muchísima experiencia que estamos aquí para ayudarles. Me parece excelente el trabajo que ha venido haciendo. Ok, una pregunta también muy importante. Para toda la gente que está allá en casa en este momento se va a preguntar, bueno, nos empezamos a envolver con este tema y lo que está haciendo el abogado Eric Price. Las leyes de migración están cambiando desde la nueva administración, el cambio de presidente, ha habido sube y baja y hay incertidumbre, muchas nubes alrededor de las leyes. ¿Qué es lo que tiene que saber nuestra comunidad en estos momentos? At this time it's more important than ever. We're seeing so many changes come from the Trump administration that they promised they would do. First they ended DACA, now they started ending TPS for certain countries. We don't know what's next, but we do know that they are looking to end many benefits for immigrants in the United States. Muy importante ir a ver un abogado en estos tiempos. Hemos visto muchísimos cambios con el nuevo presidente. Se quiere deshacer de los programas de DACA y TPS. No sabemos lo que va a venir en el futuro, pero muy importante ir con un abogado si piensa que hay alivio migratorio. Me parece excelente. Una pregunta más antes de ir ya con los ganadores. ¿Por qué la gente se tiene que acercar con Eric Price? ¿Por qué? I think first it's our experience. Being an ex-ICE prosecutor, I've seen both sides, inside the government, outside the government. Second, we're just here for the community. We don't charge for consultations. We know that these processes are expensive, so we have payment plans for everyone. And ultimately, we're here to answer questions and provide relief for the community. Estamos aquí para ayudar a la comunidad. Como mencionó antes Eric, él era el fiscal, así que él ha visto los dos lados de migración y estamos aquí para ayudarlos, a ayudar a la comunidad. Eso es lo más importante para nosotros. Me parece excelente, pues felicidades por el trabajo. Ahora vamos a pasar a un punto muy importante que son los ganadores. Ellos son personas normales que trabajan el día al día, que se esfuerzan por salir adelante en este país, por aportar un poquito a esta tierra que les abrió los brazos, pero a veces
pues el lado económico no siempre alcanza y el proceso de migración pues es un precio que quizás a veces no está en nuestras manos poderlo pagar. Ellos lo ganaron, cada uno de ellos se ganó $800, con lo cual va a pagar su proceso de ciudadanía. Voy a empezar por mi lado izquierdo, por las damas. Señora, ¿cuál es su nombre? Gloria. Gloria, pásele que le vamos a dar ya su premio aquí totalmente en vivo. Aquí lo tiene el abogado Eric Price, perfecto. Eso vale por... Felicidades. Gracias, thank you. Un aplauso, por favor. Señora, platíqueme... No, ahí, si quiere, acomodados donde estaba. Okay. Platíquenos un poquito cómo es que le entró al concurso. Dijo, ¿sabes qué? Yo quiero entrar, yo quiero ser parte de lo que está haciendo el abogado Eric Price. Ah, pues yo nunca había entrado a ningún concurso. Entonces yo dije, pues voy a recabar las tres palabras. Me anoté y el viernes... Cuando dijeron, ya salió el ganador, vieron mi nombre y dije, ah, yo nunca había sacado un premio. Gracias. Brincó de la silla, ¿qué hizo? Gracias a Dios. Brincó de la silla, ¿qué hizo ahí? Tiró. Ay, soy yo, sí. Excelente, felicidades. Gracias. Ahora, del otro lado tenemos, ¿cómo te llamas? Nilda Torriente. Pásale, por favor, con tu premio. Un aplauso. Thank you very much. Gracias. Gracias. Estoy súper agradecida con todo lo que han hecho. Gracias al abogado. Estoy súper, súper contenta. Nunca imaginé que yo iba a estar aquí. Mis mamá, mi papá fueron los que me pusieron en el sorteo y fui seleccionada. Estuve muy súper emocionada. Gracias. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando ya tengas todo tu proceso de ciudadanía? Ay, pues voy a celebrar. Celebrar. Voy a poder a viajar a Cuba, a irme. Ah, eres cubana, no, excelente. Soy cubana con mexicano. No, pues sí. Mucho sabor, excelente. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias, felicidades también por ser gracias. Parte de este concurso y también por confiar en Univisión y en Noticias Ya y todo el trabajo que hacemos en sí. conjunto. Muchísimas gracias. Estoy agradecida con todos. Gracias a ti. Señores de este lado, los caballeros, ¿cómo se llama usted? Manuel Morales. Manuel Morales, por favor, pase por su premio. Un aplauso. De este lado, por favor. Aquí mero. Platíquenos, ¿cómo se siente? Primeramente, ¿qué le puede decir a Eric Price? Primeramente, le doy gracias a Univision y gracias al abogado porque pudo organizar esto. Y me encanta ver Univision en las tardes y miré que tenía uno muy que buena entrar opción, muy buena opción. Por las preguntas. Y dije, voy a poder entrar ahí si soy el ganador. No espero defraudar a Univision, sino darle gracias siempre a Univision y al abogado Price que organizó esto. Y cuando ya tenga mi ciudadanía también, voy a darle gracias a Univision también. ¿Nos va a venir a saludar? A saludarlo. ¿Nos va a conocer en la calle o no? No, sí, siempre, siempre, donde quiera que yo vaya. Perfecto. Ahora, pásenle de aquel lado, por favor, ahora vamos a recibir aquí al caballero. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Gómez. Luis Gómez, pásenle por favor su premio. Mucho Un aplauso, gusto. Pero que se oiga, por favor, ahí atrás. Gracias. Véngase aquí de este lado. Pues ahora sí, ya voy a poder cruzar a Tijuana sin problema, rápido, fácil, voy a por unos taquitos a gusto, ¿no? Claro que sí. ¿Qué es lo que nos tiene que decir? ¿Cómo se siente? Pues ¿Qué le dijo la familia cuando se dio cuenta? Me siento muy contento. Primeramente pensé que pues, es la primera vez que yo gano un premio de esos, ¿verdad? Para mí fue una sorpresa, algo muy, muy, pero estoy súper muy contento, muy agradecido con el programa que ellos iniciaron, esa idea para poder ayudar a las personas que tenemos necesidad de hacernos ciudadanos. Estamos muy contentos como familia y les agradecemos a Univision y esperando de que continúen, ¿verdad?, haciendo estos programas para que más gente se beneficie. Pues nos parece perfecto. Felicidades. Qué bueno que ya va a poder estar más tranquilo, más a gusto, gracias al abogado Eric Price. Abogado Eric Price, ¿qué le puede decir a toda la gente? Con ganas, que se oiga, señores, donde digo, ¿cómo que a medias? Nada. ¿Qué le puedo decir? What can you say to all the people right here? ¿Qué le puedo decir? Congratulations. This is a great step. Now you're going to be citizens of the United States. You can take part in changing laws for the better for the community. Felicidades. Muy grande a todos. Ahora ya van a poder votar y hacer cambios muy grandes que necesitamos ver en nuestra comunidad latina. Así que felicidades a todos. And very quick, any other contest in the future? Something you have maybe for 2018? I think what a surprise, Eric. Please. We're definitely going to do it again. Oh, yeah. Un aplauso para Eric. Perfecto. Okay. Just invite people to follow you to social media, website, please. Please, we're happy to help. We're in San Diego, both in Mission Valley and in San Marcos. You can find us on the internet at abogadoericprice.com or on Facebook, Abogado Eric Price.
Los puedes buscar en el internet, en el abogado Eric Price. La consulta es gratis. Tenemos dos oficinas, una en San Marcos y la otra en Mission Valley. Excelente. Pues yo creo que aquí hemos terminado este Facebook Live para toda la gente. Son las 12:38 en este momento. Estamos en la ciudad de San Diego. Si usted está en cualquier parte del mundo, recuerde que cuando venga aquí a San Diego, a Los Ángeles, puede visitar al abogado Eric Price. Desde cualquier parte del mundo, obviamente lo puede visitar en su página de internet. Y bien sencillo, ya sabe, si usted quiere ganar, aquí está el abogado Eric Price. Un aplauso más fuerte para toda la gente, para todo el trabajo. Pues, muchísimas gracias a toda la gente que está allá atrás, a toda la gente que hizo posible esta producción, a Antonio Alcaraz, a todo el equipo de producción de aquí de Univision. Gracias por acompañarnos. Una vez más, gracias a todos ustedes. Felicidades una vez más. Yo soy Felipe Castañeda. Nos vemos próximamente. Ya sabe que me encuentro aquí todos los días. Y cada vez que hacemos este tipo de cosas, este tipo de concursos y situaciones que pueden ayudar a nuestra gente, que los abrazan, que les dan esa oportunidad de seguir adelante y ese impulso para continuar trabajando muy fuerte en este país, pues me da muchísimo gusto poder hacerlo con todos ustedes. Soy una vez más Felipe Castañeda, Eric Price, el abogado, y hasta pronto. Gracias. Gracias.